I urge Russia to reverse its irresponsible decision. Poner fin a la guerra. Ese fue el pedido del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, a su homólogo ruso Sergei Lavrov, durante un breve encuentro al margen del G20. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros hemos dicho la semana pasada en la ONU y lo que tantos ministros de Exteriores dijeron hoy en el G20. Ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, intentó minimizar el primer encuentro cara a cara entre los dos responsables desde el inicio de la invasión de Ucrania. La funcionaria aclaró a la agencia de noticias RIA Novosti que se trató de una breve conversación iniciada por Blinken, en la que no hubo discusión o un verdadero encuentro. La cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de las 20 mayores economías mundiales terminó sin una declaración conjunta por las objeciones de Rusia y China. Ambos países fueron los únicos miembros del grupo que no estuvieron de acuerdo con la declaración que exige la retirada completa e incondicional de Moscú del territorio de Ucrania. Occidente insistió en reproducir el texto sobre la situación en torno a Ucrania acordado en la cumbre del G20 del año pasado en Bali, ignorando por completo nuestros argumentos de que desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos, incluidas las sinceras confesiones de la señora Merkel, el señor Hollande, el señor Poroshenko e incluso el propio Zelensky, de que ninguno de ellos iba a cumplir los acuerdos de Minsk. Господина Порошенко, да и самого Зеленского, что никто из них не собирался выполнять минские договоренности. Según Lavrov, uno de los diferendos surgió cuando Rusia insistió en la investigación del sabotaje del gasoducto Nord Stream el año pasado, un tema por el que las potencias occidentales y Moscú se echan la culpa mutuamente. Всеми правдами и неправдами.